Los ambientes pueden absorber la conciencia de una persona. Es la historia de Betty May, conocida como la Mujer Tigre, cantante, modelo y bailarina. Algunas fuentes aseguran que fue prostituta, satanista y adicta a las drogas, en especial a la cocaína. El desenfreno del ambiente bohemio de Londres la llevó a lugares como cafeterías, clubes donde conoció a artistas de la época. Su belleza era difícil de comparar. Casada 4 veces, maltratada físicamente en 2 matrimonios, separaciones muy dolorosas, su vida se balanceaba entre el dolor y la adicción. En su 3er matrimonio conoció junto a su esposo en ese momento a Aleister Crowley, conocido ocultista fundador de la filosofía religiosa Telema. Tuvieron una amistad un poco confusa. Algunas fuentes aseguran que eran amantes, otras no lo dejan tan claro. Lo que sí se señala bastante en la forma en la que murió Frederick Charles Loveday, que era su esposo, participando en un ritual en el que mataron a un gato. Él se bebió la sangre, enfermó y a los días murió. Algunas fuentes aseguran que Betty May intentó matar a Aleister Crowley, pero no había evidencia real del caso. Su apodo se lo ganó luego de que un gánster de París la enfrentara contra otra mujer. Al detener la pelea, ella le mordió la mano. Él murmuró, "Tigre". A partir de ese momento la comenzaron a llamar la Mujer Tigre. Si algunos la consideran satanista, otros solamente la calificaban como una embustera cazafortunas. Su reputación iba de fiesta en fiesta, donde hubiera droga. En los lugares donde era invitada, resaltaba por su belleza, su carácter, su forma de ser, su extravagancia y su seguridad de ser libre. Una de las frases que quedó inmortalizada y que se le atribuye a ella es: "Nunca me ha importado lo que el mundo pensara de mí. He vivido buscando el placer y la emoción". Placer y emoción mezcladas con una época donde las brechas entre lo bueno o lo malo, lo correcto o lo incorrecto no eran tan angostas. La mayoría de sus matrimonios terminaron por la intervención de otra mujer. 2 de sus ex esposos, estando en la Primera Guerra Mundial, le enviaron cartas pidiéndole divorcio. Muchas veces no pudo contenerse el tanto dolor emocional y caía en los cálidos brazos de la cocaína. Una mujer que paseaba de fiesta en fiesta, bella, elegante y talentosa. En su autobiografía, Tiger Woman, My Story, ella describe cómo eran esas fiestas, los lugares y la gente. Extrañamente, su particular forma de vida sirvió de inspiración para una producción literaria un poco grande. Por ejemplo, en 1919, David Garnett, bajo el seudónimo de Leda Burke, publicó una novela llamada Dog Darling, A Story of Cocaine, que la protagonista central, de nombre Claire, que fue basado en Betty May, a quien conocía. Sirvió de musa para un busto hecho por Jacob Epstein, y de acuerdo a su autobiografía asegura que ella fue la modelo de Jacob Kramer cuando este pintó su cuadro The Sphinx. Poco se sabe de la vida de Betty May después de mediados de la década de los años 1930. En 1955, una vez un aviso fue colocado en un periódico de Londres buscando información sobre ella. Mujer del Tigre o cualquier persona que conozca su paradero desde 1934, comunicarse por carta con sus editores. 2 días más tarde se publicó una historia diciendo que Betty May había sido descubierta. Otro periódico informó que ella estaba viviendo en el sótano de un lugar en Luton Road, Chatham, y que desapareció de Londres hacia el norte. Se habla de un posible 5º matrimonio. Algunas fuentes aseguran que fue enterrada en Kent. Las actas de defunción muestran a una May Sedgwick Betty, nacida el 5 de agosto de 1894 y murió en Chatham durante el segundo trimestre de 1980. A partir del año 2014 se comenzó un musical Betty May, Tiger Woman vs. The Beast, aún en producción.